Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí en Hearthstone, os voy a enseñar un mazo muy chulo que vamos a empezar a testear, que se llama Robozoo, ¿vale? Es la Zoo de toda la vida, solo que con robots, y está muy bien. Como veis, llevamos dos enterradores, llevamos dos gnomos de relojería, que añade una pieza repuesta a tu mano, lo cual puede estar bien como último aliento. Y podremos ir dopando al enterrador junto con el gnomo paria. Maestro de tuercas, tiene dos puntos de ataque mientras tengas un robot. Tenemos muchos robots, por lo que podemos doparlo y quitar mucha vida. Tenemos la bomba oscura, pues para empezar a eliminar esbirros por solo dos de maná, inflige 3 puntos de daño, está muy bien. Tenemos una hechiza para silenciar. Tenemos el mecha distorsionador, que tus robots cuestan un cristal menos. Esto está muy bien para empezar a bajar el virus muy rápido. Llevamos dos. Tenemos una micromáquina que obtiene un punto de ataque al comienzo de cada turno. Si lo sacamos muy rápido, se puede hacer bastante grande. Tenemos el 1-2 con provocar y escudo divino, lo cual nos va a frenar un poco al enemigo. Tenemos dos trepadoras. Tenemos dos golem. Tenemos dos hobgoblins, que cada vez que juegas un esbirro de un punto de ataque, le otorga 2-2. Y tenemos muchos con un punto de ataque, por lo cual puede estar muy bien. Tenemos un técnico de ciudad manitas, que si tienes un robot, obtiene 1-1 y añade una pieza a tu relojería. Lo cual, vamos a tener muchas piezas. Tenemos un defensor de Argus para subir el daño e incluso defendernos. Y tenemos la pieza clave, que es el robo mejorador, que ya sabéis que si tenemos muchos esbirros en la mesa, pues bueno, otorga a tus demás esbirros viento furioso, provocar o escudo divino al azar. Y luego para finalizar tenemos dos guardias apocalípticos. Así que nada, vamos a jugar un poquito, vamos a ir testeándola, vamos a ir aquí. Vamos a jugar sin rango porque quiero llegar a la leyenda y estamos a punto de subir a 4 y se nos va a hacer un poco difícil. Así que vamos a jugar y os diré qué tal. Vamos allá. Vale, jugamos contra Jaina. De momento creo que nos vamos a quedar el enterrador. Y este, si tienes un robot, obtiene 1-1 y añade una pieza. Esto lo vamos a dejar para que entre más en adelante. Primero tenemos que tener los robots y con el enterrador, ahí estamos. Vale, esto ahora nos viene un poquito mal, pero bueno, todo depende de lo que vaya entrando. De momento tenemos el enterrador y tenemos un último aliento, lo cual si no nos lo mata va a estar bien. Aunque luego utilizará la bola para intercambiar con este. ¿Qué nos va a sacar? Va a utilizar la moneda, va a utilizar una escarcha. No, un científico loco. Lo cual nos va a joder un poquito, porque va a poder limpiar casi la mesa. Lo que vamos a poner es provocar con escudo divino, yo creo. Va a ser lo mejor. Le va a molestar más, va a tener que utilizar sí o sí el poder de héroe y va a tener que atacar. Y se va a quedar uno de vida, lo cual luego nosotros esto lo vamos a dopar y vamos a poder intercambiar. ¿Vale? Por lo menos hemos frenado un poquito. Hay que tener cuidado con los secretos que nos dan por aquí. Mira, eso está muy bien. Vamos a poder hacer esto por aquí. Y para quitarnos lo de en medio, vamos a hacerlo así. Vaya, sé que tengo un duplicado y ahora tendrá que utilizar esto para poder cargarse a nuestro robot. Y ya se queda apenas sin maná. Luego esperemos. Bueno, uno tiene que ser un contrahechizo, otro tiene que ser un duplicar, otro tiene que ser un copiar. Si nos copia, ¿qué es mejor que nos copie? Os imagino que... Que esto vamos a robar por si acaso. Oh, esto es muy bueno, ¿eh? A ver, que no nos... Es que si nos lo copia nos va a joder, pero vivo. Por lo que de momento prefiero... Bueno, es que... Prefiero atacar primero. Ataco primero y ahora pongo el escudo divino. No lo va a copiar. Listo. Ahí está. Es una putada, pero bueno, no puede hacer mucha cosa con él, la verdad. Nosotros tenemos que intentar dopar a nuestro señor enterrador. Madre mía, que va a tener por aquí una descarga de escarcha. Otro secreto. Jugamos contra Don Secretos últimamente. Como sea otro copia, así que nos ha jodido. Vale, tenemos un enterrador. Si tienes un robot, obtiene 1-1 y añade una pieza repuesta. Yo creo que vamos a poner este. Vale, no nos lo ha copiado por lo menos. Aquí lo vamos a hacer así, creo yo. Vamos a poner este esbirro. Y es que le va a dar un duplicar de esto y me va a joder mucho. Ahí está. Tiene un duplicar. Listo. Pero bueno, que nos ponga dos de esos es un poco putada, porque además, ¿cuánto cuestan? Cuestan dos. Bueno, podría poner dos más y son muy molestos. Pero bueno, la intención es quedarnos sin cartas. Se va a cargar, imagino que tendrá que cargarse. Y ahora va a poner uno de estos molestos. Esto imagino que será un contrahechizo. Bueno, tiene un punto de ataque a comienzo de cada turno. Vamos a hacerlo así. ¿Alguien necesita un manitas?
Vale, y aquí de repente tenemos un 4-4 y otorga un punto de salud a un esbirro. Vale, yo creo que esto lo vamos a hacer con este para que no muera al intercambiar. Bueno, el contrahechizo ya no lo hemos quitado en medio. Y aquí vamos a hacerlo, yo creo que así. La verdad es que es un poco putada, pero vamos a intentar. De una descarga de esas, de escarcha, una lluvia, no sé cómo se llama, nos va a limpiar bastante. Pero si no, luego, lo pongan lo que nos ponga, lo vamos a poder despejar. Incluso vamos a poder utilizar esto, un esbirro amistoso a tu mano. Vale, ideal justo para intercambiar. Un punto de ataque más por aquí. Justo, justo, justo. A ver, porque ahora quitamos 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Se queda 5 a 2 de vida. Que son esos 2 de vida que le vamos a quitar cuando este muera. Así que turno 7, yo creo que ya hemos ganado la partida. Esto se está empezando a dopar. Cualquier cosa que nos entre vamos a ganar. Está a la desesperada, a ver si encuentra un bloque de hielo, pero le costaría 3. Y ganamos la partida. Qué chula esta baraja, la verdad. Por cierto, la tenéis en la descripción, como siempre os digo. Pues si queréis jugarla o probarla. Va muy bien, la verdad. Vamos a jugar otra, a ver qué tal. Esta vez jugamos contra un sacerdote. Puede ser un poquito más molesto. A ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. De momento tiene 2 puntos. A mí me toca aprender muchas cartas. Tiene 2 puntos de ataque mientras tengas un robot. Hostia, pues esto podemos empezar a combinarlo rápido junto con esto. Y todo va a costar más barato. Tenemos buena curva. Ahora mismo tenemos buena curva, la verdad. Está bien, está bien. Vamos a utilizar la moneda, creo yo. Y utilizar esto directamente. Yo creo que va a ser la clave. Porque luego por 2 de maná podremos ir haciendo cosillas. Lo malo es que ahora puede empezar ya a robar cartas, lo cual no nos importa mucho. Aunque ahora que lo pienso, no es un robot, es un puto esbirro. Y lo hemos hecho para nada, pero bueno, tenemos robots, sí que es cierto, en la baraja. Y si entran pues será más barato. Y creo que es mejor salida que lo que teníamos. No ha decidido robar. Mira, ¿ves? Ahora por ejemplo este nos va a salir gratis. Hay una pieza de repuesto y este tiene 2 puntos de ataque mientras tengas un robot. Vamos a hacerlo así. Estoy listo. Incluso, no sé si cargarme, yo creo que me lo voy a cargar. Porque si no va a poder ir limpiando la mesa. No nos interesa que nos mate a este, por ejemplo. Porque ahora podremos empezar a combinar. Por ejemplo, podremos sacar a este. Y esto es un robot, será un 4-4. Está muy bien en el turno 3. Vale, esto no es ningún problema, ya que vamos a poder intercambiar sin ningún problema. Nos viene genial. Uy, ¿qué hacemos aquí? ¿Ponemos los 2 robots? No, yo creo que no. ¿Alguien necesita un manitas? Vale, vamos a intercambiar. Y vamos a ver qué nos ha dado. Tenemos aquí devuelve un esbirro a tu mano y sigilo a un esbirro amistoso hasta el siguiente turno. Esto contra, por ejemplo, nos vendría un poquito mal contra el combo de la Uchenai. Elige 2 puntos de daño. Yo creo que va a tener una nova por ahí. ¿O tiene otro smite? Madre mía, ¿cuántos smites tiene este hombre? Vale. Y, madre mía, nos ha limpiado la mano. Pero lo bueno es que él ya ahora mismo solo tiene 2 cartas. Así que tiene la partida perdida. Y tiene una nova ahora. Debería de haber robado primero, ha sido un poco tonto. Listo. Pero si tiene una nova ahora, va a poder limpiar. Pero bueno, lo tiene difícil actualmente. Va, se va a curar, no tiene nada. Le hemos hecho gastar todos sus recursos, lo cual está genial. Ahora te arreglo. Luego lo que vamos a hacer es a lo mejor devolver el Argus y volver a doparlos. Vale, uno menos. Se ve que es muy controleta esta baraja. Ya he utilizado 2 de estos. Y se va a curar otra vez. Yo creo que podríamos meter presión. E incluso utilizar esto, no lo sé. Vamos a utilizar esto tal que así. Vale. Y yo creo que esto ya es casi partida ganada, diría yo. Bueno, hay que tener cuidado con esto. A ver qué nos va a hacer. Vale, de momento nada. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 5, 15. Vale, vamos a hacerlo como os he dicho antes. Vamos a hacer esto así. Yo creo que para ir metiendo más presión, ir haciendo más daño.
porque al siguiente turno lo tenemos ya casi jodido. Y de momento vamos a hacerlo tal que así. Vale. De momento, si nos mata cosas, si utiliza el combo, él moriría y nosotros seguiríamos teniendo aquí el 2-1 del golem. Nos la puede liar bastante, ¿eh? Bueno, va a quitar 3 a todo. Menos mal que lo hemos dopado un poquito. Si no lo hubiéramos dopado, hubieran muerto todos. Y va a quitar 3, 4, 5, 10. Podemos quitar 10 en un turno. Ya no, porque se nos pone de por medio. Vale. Esto es un esbirro. Creo que es más importante limpiar esto de momento. Y vamos allá. Si no nos descarta este, que no lo ha hecho, tenemos la partida prácticamente ganada. Vale, no nos importa. Porque tenemos otro. 2, 4. Quitamos justo 9 por lo que hemos ganado. Hemos tenido también un poquito de suerte de que no nos ha descartado el guardia apocalíptico. Ahora se va a enfadar un poquillo. Vamos a ver de todas formas que nos iba a tocar por aquí. Vale. Vamos allá. Perfecto. Bueno, me está gustando bastante la baraja. Hemos jugado 2, hemos ganado 2. Vamos a jugar una tercera para ver si ya al 100% lo gana todo. O simplemente ha sido suerte. Y venga, vamos allá. Vale, jugamos contra un chamán. Quizá es el enfrentamiento más complicado porque tiene silencios, porque tiene la rana, porque tiene muchas áreas. Pero bueno, tienes punto de ataque mientras tengas un robot. De momento vamos a dejarlo así. Yo creo que puede estar bien. Y había pensado, que lo voy a comentar ahora, lo cual no sé si puede salir bien. Si gusta, yo creo que sí. Pero salir no lo sé porque creo que aún faltaría gente. No sé si sacarlo ya o esperarme a luego. Yo creo que lo voy a sacar ya. Si se ha hecho mal en el filo, pensaba que tenía moneda, pero no. Me gustaría hacer una serie semanal. Como por ejemplo en el canal principal que tengo los enfados de la semana. Tengo el Totoleo, solo que de Hearthstone. Una serie en el que sucedan cosas raras o increíbles. En plan de en un turno hacer una jugada muy buena. En el que dopes mucho a un esbirro y termines ganando. En el que ganes por fatiga. En el que utilices un bombardero loco y en vez de cargarse el enemigo te mate solo a ti. Cosillas de esas. Podría estar guay y yo podría ayudar a promocionaros un poquito vuestros canales. Y esas cosas, vale. Turobosco están... Vamos a hacerlo así. Que luego este lo tendremos por uno. Anda, no sabía que de la forma contraria también contaba. Ah, pues está muy bien. O sea, lo saco primero y luego si tiro un robot va a tener más 3. Vale, perfecto. Vale, aquí se va a poner sol de carga. Va a utilizar la moneda, va a poner un tótem. O va a tener incluso, no sé, una araña. Vale, lo cual nos va a dar igual. Ya que vamos a tener esto de nuevo. Y vamos a seguir haciendo daño. A la cabeza, 3 menos de vida. Y como os digo, si os parece bien la idea, decírmelo. Incluso podéis ir mandándome clips vuestros si tenéis de cosas chulas grabadas. Yo simplemente lo montaría, pongo vuestro canal en la descripción. Y pues os promociono un poco, os puedo ayudar, creo que puede estar muy divertido para el canal. Nos ha infringido uno, nos ha silenciado. Y nos ha matado, vale. Bueno, esto viene bien la verdad. Perfecto. Si no tiene ahora una de estas de relámpagos, va a estar bien. De momento no se puede deshacer de nada de la mesa con lo que tiene. Si la tiene, prácticamente nos ha desmontado la mesa. La va a tener aquí, no la va a tener. 1, 2, 3, 4. Directamente se rinde. Es que es una baraja muy tocapelotas, ¿eh? Madre mía, bueno, ha sido tan corta que vamos a jugar otra, creo yo. Porque si no, sé que os vais a quedar con ganas. Llevamos 3 de 3. Y lo dicho, si queréis empezar a mandarme clips, mandármelos si tenéis. Yo los voy a ir amontonando. No lo voy a subir semanalmente. Sé que al principio subir una serie semanal es muy difícil. Por falta de clips, por falta de, a lo mejor, de audiencia en el canal secundario. Aunque los vídeos tienen bastantes visitas, la verdad, y os gusta bastante. Pero es más complicado que grabéis vosotros. Porque no todo el mundo graba de por sí diariamente. Y que sucedan esas cosas. Así que si tienes cosas vuestras propias, ir mandándomelas, las voy guardando, me guardaré vuestros canales y en un futuro, aunque sea un capítulo mensual, puede estar muy chulo. Vale, de momento es una buena salida. No tenemos último aliento, pero bueno, me voy a guardar el enterrador. Pero creo que es una mejor salida incluso poner primero al maestro de tuercas y luego la micromáquina. Que ya, esto va a empezar a hacer una salida. O tiene combo de igualdad o consagración o va a estar complicado para él. Vale, como es un último aliento... Prefiero primero sacar esto por aquí. Y luego ya saco los dos de golpe. Creo yo que va a ser mejor. Si pasa turno, sería lo ideal. Que no utilice la moneda. A ver quién sale por aquí. Vale, genial.
Fijaros, en el turno 2 tenemos un 2-3, un 3-2, un 2-1 que nos va a dar una pieza de repuesto. Y luego cuando metamos esto, por ejemplo, es coger un esbirro con un punto de ataque, que luego vamos a hacer para empezar a doparlo. Va a ser increíble. ¿Qué nos va a silenciar? Bueno, no nos importa, sinceramente. Vamos a poder intercambiar ahora. Y lo bueno es que ahora, o sea, va a obtener, o sea, cada vez que juegas un esbirro de un punto de ataque le otorga 2 más 2. O sea, es que al siguiente turno esto puede ser un 6-7. O sea, si no lo mata va a ser un 6-7. Madre mía. Alucinante esta baraja, de verdad. Vale, vamos allá. Ah, no, le otorga. Ah, vale, le otorga otro. Yo creía que era a mí mismo. Pero bueno, impresionante, sin más. Para que no lo pueda matar, creo yo que voy a intercambiar simplemente aquí. Aunque la putada puede ser que tenga una consagración ahora, porque se puede hacer de cosas. Pero es que, madre mía, cada vez que sacas algo con un punto de vida, le da 2 más 2. Es una pasada. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dame una misión. Y este devuelve un esbirro. Esto no nos va a molestar mucho, porque este esbirro nos da solo a nosotros una carta de repuesto. Vale, otorga 3 puntos de ataque. Madre mía, se ha chetado en un momento, ¿eh? Vale, aquí tenemos un 5. Ahí quitamos 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lo dejamos a punto de morir. ¿Merecerá la pena arriesgar? Yo creo que sí. Se queda 3. Y esto se está empezando a chetar. Cada vez que saquemos uno, tiene que intercambiar, tampoco puede hacer muchas cosas. Está 3 de vida, pone un provocar o tiene una consagración. Igualmente aquí se nos van a quedar 2 arañitas, no se puede deshacer de todo. Por lo que hemos ganado la partida, se podría decir. En el turno 5. Perfecto. Es buenísima esta baraja, de verdad. O sea, os prometí que si os gustaba mucho y me dejabais abrir sobres, entre comillas dejar abrir, porque os iba a abrir igualmente, o sea, si os parecía bien, os iba a traer barajas buenas, nuevas. Os he traído esta, que tenéis en la descripción. Si os gusta, porfa, más que nunca os voy a pedir que apoyéis mucho el canal secundario, ya que me está quitando bastante tiempo, pero me lo estoy pasando muy bien. Y si, como os he dicho, si tiene mucho apoyo, seguiré abriendo sobres, seguiré trayendo barajas nuevas muy divertidas. Y si tenéis clips, ir mandándomelos, simplemente me los mandéis por mensaje privado en este canal, los iré recopilando y en un futuro pues os podré promocionar, incluso podemos hacer vídeos juntos y demás. Así que nada, gracias como siempre a los que puntúan y hasta la próxima. Adiós.